Bienvenidos a la Pinacoteca del Estado, Desiderio Hernández Ochitiotzi. Agradecemos su presencia a través de distintos medios digitales para poder llevar a cabo la presentación de la exposición Miradas al Horizonte 2020. Agradecemos la presencia de estas cuatro jóvenes creadoras que nos han mostrado un trabajo muy especial y particular, sobre todo en el ámbito estatal, nacional e internacional. Una propuesta muy importante de jóvenes tlaxcaltecas. Agradecemos a Melissa Carrillo, a Badelia Solano, a Melissa Ortega y a Daniela Bonilla. La presentación de un trabajo que esperemos disfruten a partir de esta composición, de este ejercicio de exposición. Muchísimas gracias. Bueno, pues iniciamos nuestro recorrido en esta Pinacoteca del Estado, en la Sala de Exposiciones Temporales, y vamos a platicar con la maestra Albadelia Solano Juárez. Ella es originaria de la Trinidad Teneyecatl, aquí en la parte sur del estado de Tlaxcala, y nos va a hablar acerca de su obra gráfica. Maestra. Gracias por la invitación. Y la exposición se llama Miradas al Horizonte y abarcamos la mayoría del tema es acerca de la mujer. Entonces yo he venido trabajando con unas piezas sobre mujeres como de mi familia y mujeres que me han marcado como tal la vida, ¿no? En esta pieza se llama Luisa Juárez, es mi mamá y trato de representar como siempre las mujeres llevan como que son digamos que lo más importante de una casa, ¿no? Como para auxiliar, por ejemplo, a los hijos, en ese sentido siempre están ahí, ¿no? Entonces es lo que trato de reflejar en esta pieza, que siempre ha estado ahí para todos, ¿no? Para mi papá, para mis hermanos, en general. La siguiente pieza que está de ese lado es una persona ya adulta. Esa pieza es reciente también. La hice a partir de que conocí a una persona que es mayor ya de edad, pero nunca se casó, ¿no? Entonces, esta persona la conoce uno como Minga. Entonces, en esa parte donde vivo, todas las mañanas sale muy alegremente esta persona a barrer la calle, ¿no? Entonces, es como muy importante cómo esta persona va desarrollando ciertas cosas que, por ejemplo, a veces como personas, digamos, normales, entre comillas, a veces nosotros percibimos más cosas como, por ejemplo, preocupaciones, miedos, ese tipo de cuestiones, como problemas más sociales, ¿no? Entonces, en esta pieza, esta señora le dice Minga, ¿no? Pero ella es como un poco distinta a nosotros porque ve la vida de otra manera, ¿no? Siempre anda corriendo y ya es grande de edad y siempre anda ahí muy alegre, ¿no? Entonces, como una persona no se puede fijar en ciertas cuestiones como sociales y problemas como más complejos, ¿no? Del otro lado tenemos otra pieza que esa la hice en el 2018, se llama Herencias Derrumbadas y pues también habla sobre cómo, bueno, digamos, lo que quiero representar ahí es cómo las herencias que todas las personas recibimos a veces no valoramos ciertas cosas, ¿no? Entonces, como son, por ejemplo, en este caso, la representación de la iglesia de San José que está al fondo quiere decir que, pues, es todo lo que, digamos, el mestizaje de Tlaxcala, todo lo que nos han dejado los españoles, ¿no? Y que ciertas cosas buenas o malas a veces como que no tomamos como mucha importancia. Entonces, siempre las dejamos así como al aire, ¿no? Así como de ay. O, por ejemplo, vuelvo a retomar, anteriormente producía piezas como de los procesos alfareros que se están perdiendo, entonces esta es una manera como de representar, pero en forma general a nivel Tlaxcala, como son todos los artesanos, que son muchísimos artesanos que por ejemplo ahorita están sufriendo consecuencias un poco complicadas, pero en este grabado lo que quiero representar como esa parte de las herencias que se están cayendo en Tlaxcala en general, que ya no le tomamos mucha importancia, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente. La siguiente pieza es una, digamos, que las que he estado como experimentando más.
Vuelvo a retomar el tema de los procesos alfareros, pero aquí lo retomo más como cuestiones personales, ¿no? De este lado se alcanza a ver, más o menos, una imagen de mi mamá pintando una pieza. Del otro lado, de este lado, es su mamá de mi mamá, o sea, mi abuelita. Entonces, que siempre ha existido como esa herencia, cómo se va uniendo, ¿no? Y al mismo tiempo se va fragmentando, esa fragmentación en la cual se va rompiendo por cuestiones, no sé, que por ejemplo hay muchas personas que no les gusta como lo que nos dejan y lo vamos rompiendo, ¿no? Esa fragmentación. En ese sentido es lo que trato de representar. Estas piezas son de cerámica, digamos como tal. Hice la placa de grabado, después la pasé a barro, la horneé. Y a propósito, digamos que la rompí, como ese hecho de romper y fragmentar ciertas cosas, ¿no? Entonces, la siguiente imagen también es muy parecida, o sea, viene con lazo a esta, a la que acabamos de ver. Esta pieza se llama Mirada Eterna y tiene mucho que ver con esa parte en la que yo crecí también, lo mismo, ¿no? El ojo que está uno viendo es de mi abuelita, ¿no? Entonces, mi abuelita ya es grande de edad y digamos que siempre toda mi vida he vivido con ella, ¿no? Entonces, esa mirada que luego nos transmiten las personas adultas de esa confianza, de que todo va a estar bien, ¿no? Es lo que quiero que se reflejar, ¿no? Y en el fondo de su ojo, del iris, está otra vez mi mamá ahí, ¿no? Así como que ella fue lo que, digamos, la que nos dio esa persona tan importante que es mi mamá. Entonces, es lo que quiero transmitir. Esta es una litografía y pues que espero que les haya gustado mucho. Y cualquier comentario o algo pueden escribirme y ahí les contestaré. Bueno, continuamos en esta exposición Miradas al Horizonte 2020 con la participación de Melissa Ortega Pérez, originaria de Santana Chautempa. Ella nos va a mostrar un trabajo de fotografía. Gracias, Melissa. Muchas gracias por esta invitación. Yo también pertenezco a la exposición Miradas al Horizonte, junto con mis otras tres compañeras. Y abordo dos temas diferentes con seis piezas. En esta, que se llama Pedazos, es la fotografía del corazón dibujado por el hijo de Olga Sánchez, madre de Carla Romero Tesmo, que pues como bien saben desapareció en 2016 y ella me explicaba que este corazón está roto porque son los pedazos que ella, en los que ella dividió su corazón para cada uno de los integrantes de su familia y pues en este momento Carla es un pedazo que está desaparecida y bueno, es una fragmentación, todas estas obras tienen que ver con la fragmentación de las mujeres, de los contextos en los que viven las mujeres. En esta otra, también es un caso bueno, de la vida real, es en este caso lo que le sucedió a María Elena Ruiz, una chica saxofonista de Oaxaca, que sufrió un ataque con ácido y ella relataba en una entrevista que cuando sintió como el ácido caía sobre su cuerpo se hacía pedazos. Entonces lo que quise demostrar con esto, de una manera un poco, no tanto gráfica, pero tampoco tan explícita, fue los pedazos en los que pues una mujer cuando está en intento de feminicidio o cuando es asesinada, pues los pedazos no solamente físicos, ¿no? Sino igual como en la pieza anterior, los fragmentos que causa en el círculo que ella tiene, su círculo familiar, de amigos, amistades, y su círculo como persona, su ciclo se rompe. Y en esta otra pieza, este es un performance que también está fragmentado. Este es un performance que hice en 2017, se llama La Muerte del Objeto y es un recorrido que hice por una tienda. Bueno, es que en San Luis Teolochorco es común encontrar piñatas que de cierta manera cosifican a la mujer, por ejemplo en este caso como el de una bailarina exótica, una teibolera, y entonces lo que yo quise demostrar fue con un performance que las mujeres que estuvieran enfrente, o también hombres, que estuvieran interesados en romper ese objeto, esa cosificación de la que es objeto la mujer, fuera rota. Y cuando se revelara el contenido, iban a salir pétalos de rosa. Era como una manera poética de ver
lo que sucede cuando la mujer deja de verse como una cosa y se empieza a ver como una persona. Y en estas tres piezas, que son parte de la misma, de la serie Hermanos de los Pasos Perdidos, es un... bueno, yo coloqué, yo hice la búsqueda de los zapatos en diferentes puntos donde recorre el tren, donde hace su recorrido el tren, zapatos de migrantes, y en estas tres piezas tengo los zapatos de dos mujeres, y este que podría tomarse como unisex, que representan también con esas abolladuras que tienen, las marcas que existen sobre sus zapatos, esta travesía por la que la mujer pasa cuando tiene que hacer ese viaje de migración, cómo es que los zapatos representan pues, esas caídas, el acoso que llegan a sufrir, cómo es el desgaste de su propio cuerpo cuando tienen que hacer un recorrido tan grande y tan largo, tan desgastante. Entonces, esto es lo que estas tres piezas buscan hacer entender, esa travesía por la que la mujer pasa, la mujer migrante sobre todo, por la que la mujer pasa. Y bueno, ¿dónde surgieron estas imágenes? Estas imágenes, fue un recorrido para obtenerlas, fue un recorrido de casi un año por las vías del tren, y para colocarlas como punto final en el desierto en el Mar de Sal Tequixquitla, en el Carmen de Tequixquitla. Las coloqué en el desierto del Carmen de Tequixquitla, principalmente porque el desierto es en el lugar donde la mayoría de los migrantes pues terminan su vida, en ese recorrido por una vida mejor. Entonces era lo que yo buscaba entender, no solamente el sentido literal del desierto, sino el alegórico, el de la soledad, el de pues estar en un lugar en el que uno no conoce y que pues al final de todo termina muriendo de una manera anónima, solamente aumentando las cifras de migrantes que intentan cruzar al otro lado. Muy bien, muchísimas gracias, Luis. Bueno, continuamos con esta exposición Miradas al Horizonte. Queda el turno, en este caso, de la joven artista Carla Melissa Carrillo Cuautle, originaria de Cotla. Ella nos va a explicar su trabajo, que consideramos un trabajo importante porque se ha presentado en distintos espacios, y en esta ocasión ella viene precisamente a explicarnos. Muchas gracias. Yo les presento mi primera obra. Esta se titula Mi Origen, es acrílico sobre tela. Esta obra es un tributo hacia la mujer, en especial a las mujeres de mi pueblo, que es Congla. Se dice que nosotros venimos parte en nuestra raza, que es el mestizaje, venimos prácticamente, es una violación, ¿no?, que los españoles cometieron hacia muchas mujeres. Entonces, por eso la piel de esta mujer entre un poco morena y un poco clara. Esta también representa el tributo hacia todas esas mujeres que fueron violadas por las flores de cempasúchil, porque el 2 de noviembre siempre se van a dejar flores a nuestros queridos fallecidos. Bueno, la siguiente obra se titula Sensualidad. Esta obra fue la primera con la que experimenté el collage. Yo he estado trabajando en los últimos 2 años con collage intervenido. Esta fue la primera que creé en sí, y esta obra se expuso junto con otras obras de collage intervenido en la Galería Casa de la Nube también. La siguiente obra se titula Nuestro Amor Azul. Esta obra está inspirada en el amor que yo tengo hacia mi hija. Es como si a veces estuviéramos ella y yo abrazadas y no existiera nada más en el mundo que pues nuestro amor, ¿no? Ella y yo en el universo. La siguiente obra se titula Metamorfosis. Esta obra también es un collage intervenido. En ella trabajé lo que es un pez. Yo utilizo generalmente para trabajar el collage intervenido revistas viejas y las intervengo después. A mí me gusta utilizar mucho el azul. Es un color que siento que con el cual puedo experimentar y explorar muchos sentimientos, desde la melancolía, la tristeza, la felicidad. Entonces esta obra pues también es parte de ello, ¿no?, del color azul. Continuamos con esta exposición Miradas al Horizonte.
el trabajo artístico de una joven creadora originaria de Apizaco. Ella tiene ya una experiencia, sobre todo en el mural, que ha trabajado en mural, también la tuvimos aquí como tallerista en la Pinacoteca del Estado, y pues agradecemos a Daniela Bonilla Morales su participación en esta exposición. Gracias. Bueno, yo estoy participando en esta exposición con algunas piezas de una serie que titulé A la basura con amor, y son piezas realizadas con residuos sólidos urbanos. Estos son los generados en la ciudad, en el contexto, que son pues piezas de arte reciclado y de intervención pictórica, en los que me dedico a hacer recolección de residuos en la calle o en zonas aledañas de mi localidad. Y bueno, parte de la idea de que la basura utilizada como materia prima para la creación, porque pues está regada por todos lados y es algo que no le pertenece a nadie, o nadie se hace responsable de ella, pero a la vez a todos nos pertenece. Entonces pues era como tomar estos residuos para darles una revalorización en cuanto a idea, bueno, de lo que simbolizan o lo que pueden llegar a generar en nuestras ideas. De, por ejemplo, esta es una carcasa de televisor encontrado, que encontré pues deformada, yo me imagino que por el sol. Entonces pues empecé a resaltar algunas de sus formas, de sus líneas, de sus bordes y pues de todo lo que ha tenido el tiempo que ver en ella, con color, que es como revitalizarla de cierta manera, la idea que tuviese una revitalización. Esta pieza se llama TV a color, y bueno, puede tener una lectura así como tipo escultura, escultórica. Uh-huh. Entonces, bueno, esta es la primera pieza que presento. Esta pieza se llama Mi cuerpo, y también es intervención pictórica sobre residuos. Utilizo aerosoles, vinílica, esmalte, y bueno, es un tratamiento que va desde limpiar los residuos, acomodar las colecciones, y después las voy tratando, las voy pintando para tomarles un registro, y después ese registro voy a ir creando ensambles o composiciones nuevas que hablen de otro discurso en formato digital, y ya lo hago así como de manera física. Entonces, bueno, esta pieza se llama Mi cuerpo, y igual me gusta como que la lectura que se haga sobre ella sea abierta, y bueno, tiene residuos desde una llanta, o estas piezas de forma de zigzag que encuentro mucho en las vías del tren, que son amortiguadores que encuentro en las vías, y pues es como igual una fragmentación del cuerpo en la que cada pieza es valiosa o es importante, tiene una historia. Muy bien. Y la siguiente pieza que presento se llama Ofrenda efímera. Es un corazón generado con estos residuos que, pues, como el título de la serie lo indica, que es A la basura con amor. Es una especie de ofrenda personalizada a cualquier deseo. Bueno, tiene aquí una veladora de canela. Se enciende, por supuesto, para hacer algún tipo de mención. Sí, se puede. Bueno, la idea es que la gente la encienda y pida esta veladora se supone que es para el éxito, para la para la suerte del amor, por ejemplo, decía ahí la descripción de la vela cuando la compré en cuestiones esotéricas. Pero la idea es que la gente pues pida, tenga un deseo o algo cuando la encienda, o solo que sea un acto de contemplación. Pero pues es hablar de también lo efímero, que es la idea del éxito, de los deseos, cuando se piden en este ensamble. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Dani, por esta explicación. Sí, gracias.